Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, como todos los lunes a las 12, aquí y ahora con Tony Rueda. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, aquí y ahora con Tony Rueda, al Spotify, aquí y ahora con Tony Rueda. Y te damos la más cordial bienvenida este lunes. Y el mensaje que yo te quiero dar hoy, en este momento, es que evoluciona en tu vida, camina en tu sabiduría y sobre todo ejercítate con una mente y un pensamiento positivo. Y para ello, fíjate, yo te quiero y te voy a presentar. Voy a llorar. Ay, pues te puedo decir que es la maestra que me cambió la vida, la maestra que me enseñó a tomar una decisión importante en un momento fuerte de quiebre, que fue mi divorcio, Anita, ¿te acuerdas? sí. Entonces, y no me importa que me vean llorar porque así soy. Este es Tony Rueda. Y hoy quiero que la conozcas y sepas quién es Ana y por todo lo que también ha pasado y demás. Y hoy honrando a todos mis maestros, pues no podría faltar la presencia de Ana Luisa Escalante Rivero. Te voy a platicar un poquito de ella, pero antes que todo quiero que le des la bienvenida desde allá, desde donde nos estás viendo, pues le des un like. Tus redes van a estar acá abajo en la descripción del programa para que la contactes, la busques, porque te va a dar mucha información de quién es ella, qué hace, etcétera, etcétera, porque es muy importante que tú te acerques a profesionales para transformar tu vida, transformar tu ambiente, transformar tu entorno y pues, ¿por qué no? Hacerte una coach profesional con el camino y la guía de Ana y pues de toda la gente que la acompaña, ¿no? Así que Anita, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí en tu casa. Un lugar, me siento muy privilegiada de estar aquí contigo, honrada, sabes lo mucho que te quiero y lo Sí. importante que eres para mí. Y que, pues yo creo que nunca te voy a acabar de pagar, pues toda la Ah. transformación que hiciste, en el momento que toqué semillas contigo, trabajé contigo y la confianza y etcétera, etcétera. Y pues, ¿sabes qué? Te amo con todo mi corazón, Anita. Gracias, Ay, Tony, pues Anita. yo muy feliz de estar aquí contigo, la verdad, muy honrada de este programa. Y conmovida porque yo también te quiero muchísimo. Hemos caminado ya más de una década juntas Sí, ya. y creo que las semillas han dado mucho fruto en ti en muchas formas posibles. Tu corazón es enorme, tu propósito de vida, tu parada en la vida. Me siento muy orgullosa y bueno, muy honrada de estar aquí contigo. Muchas gracias, pues sí, tú eres parte de esa parada, Ajá. ¿no? Entonces, fíjate, Anita, el programa siempre lo empezamos con este aquí y ahora, ¿no? A mí me gustaría que nos dijeras, ¿cuál es tu aquí y ahora, en este momento? Mi aquí y ahora, ahorita, en este instante, es de mucha paz y de mucha alegría. Un aquí y ahora comprometido. Wow, qué bonito. Y pues me aquí me ahora es estar como muy presente contigo en esta parada de seguir admirándote. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, yo te quiero presentar a Ana. Aquí tengo pues parte de toda la historia que es muy grande. Voy a ser como muy precisa en algunas cosas porque este programa se trata de que conozcas a Ana Luisa Escalante Rivero. Pero por lo pronto te quiero decir, es una psicóloga, terapeuta familiar, es la primer master coach en México, es la primera coach mexicana en máster. Es entrenadora, autora, emprendedora, es socia y head of the coaching programs de la Academia Ideal Coaching Global, empresa donde se certifica a coaches ejecutivos y de vida tanto en México como en Estados Unidos, Asia y otras partes del mundo. Fundadora de la red Master Coaches de Latinoamérica y España. Presidente de Amadi Solutions, una firma internacional de consultoría, entrenamiento y desarrollo organizacional. Presidente de la Casa de la Sal AC, fundación dedicada a niños y adultos con VIH-Sida. Ha trabajado con un sinnúmero de organizaciones para incrementar su liderazgo, habilidades de equipo y productividad a través de su aproximación ontológica. Sistémica, consciente. Ha participado en el sector público y privado haciendo intervenciones organizacionales,
entrenamientos y programas de coaching en empresas nacionales e internacionales. Sostiene una práctica privada desde hace más de 25 años. Autora de los libros El secreto de la abundancia e Integridad, el lenguaje de las posibilidades, así como coautora de las publicaciones El ser y el hacer del coach y coaching supervisión, Voices from the Americas. Y bueno, pues como ves, el currículum es muy grande, pero todo esto tiene una historia, ¿no, Anita? Sí. Tiene un caminar desde muy jovencita, ¿no? Yo quisiera que nos dijeras, Anita, ¿desde qué momento empezaste este recorrido para llegar hasta donde estás con tu empresa, la gente que hemos trabajado contigo, todo lo que has creado desde muy pequeña, desde muy pequeña? Y desde esa niña traviesa e inquieta, que hasta la fecha no te quedas quieta para nada. Así dicen, genio figura hasta la sepultura, ¿verdad? Sí, sí. Pues es una historia muy bonita, es una historia, yo creo que de mucho amor, ¿no? Nací en una familia muy hermosa, llena de amor, llena de cariño, con mucho cuidado fui criada, con varios hermanos, etcétera. Y bueno, pues desde muy joven viendo en mi familia esta intención de ayudar. Siempre una intención de hacer fundaciones, hacer casas hogar, etcétera, desde hace muchas generaciones en mi vida. Y cuando tomo el camino como psicóloga, me doy cuenta que mi intención sigue siendo sanar y ayudar, ¿no? Y muy jovencita, a los 21 años, mi tía Rosa María Rivero me invita a formar una asociación civil llamada La Casa de la Sal para niños y adultos con VIH y con sus condiciones muy específicas, sí, ¿no? Sí. Voluntaria y no te puedes salir y no sabemos cómo se transmite el VIH y no sé qué, en 1986. Y yo a todo le dije que sí, porque tengo una relación y tengo una relación fantástica con ella. Y pues desde este lugar empecé mi servicio y empecé, fui la directora de psicología, después la directora general, luego la presidenta, luego me tomé unos añitos y ahora otra vez la presidenta. Total, es un proyecto de 37 años de amor y de abundancia para personas con VIH, SIDA. Hemos tenido albergues de adultos, ya no, tenemos albergues de niños, y pues, muchos servicios para psicológicos, etcétera. Todos los servicios de Casa de la Sal son gratuitos y puede ir quien sea. Entonces, pues sí, ya vamos a cumplir este año 38 años. 38 años. O sea, que voy creciendo conmigo, mi Tony. Sí, ya sé. Y aparte son unos inicios importantes en donde pues este tipo de enfermedad que aún no sabemos en qué va, en qué consiste. Bueno, sí sabemos en qué consiste, pero todavía hay una cura definitiva, ¿no? No hay. Pero ahí han estado justo para resolver este asunto y minimizar todo este espacio de drama, de enfermedad, de sentimientos, de emociones. Han estado ahí ustedes para sostenerlos, ¿no? Sí. Ya yo creo que más de 700,000 personas atendidas en este tiempo. Muy muy poderoso proyecto, por eso en términos de lo que uno necesita ir, ¿cómo les diré?, transformando en uno mismo para poder seguir prestando este servicio como voluntaria y bueno, como líder, ¿no? Pues necesitamos que la sociedad civil se movilice para poder apoyar a todos los que están sufriendo. Entonces, bueno, es la Casa de la Sal y después de un tiempo me fui a estudiar a Estados Unidos, estuve muy feliz, unas becas maravillosas, se llaman becas Fulbright, tuve dos hijas maravillosas, sí, hace muchos años. Y bueno, fundé una empresa hace 17 años que se llama Amadi. Ay, sí, precioso. Y que tiene el objetivo de la creación de conciencia, no solamente a nivel personal, sino también el desarrollo profesional y ejecutivo a través del coaching. Sí, exacto. Entonces, pues, eso es lo que
lo que siguió, creé un proyecto muy bonito que se llama Las Siete Semillas de Amor y de Abundancia. Sí, y justo tocaste un tema en donde yo llegué, ¿no? Sí. Yo llegué contigo, pues era así, casi ya 10 años. 10 años, qué rápido se va, qué rápido. Sí. Y yo llegué ahí justo por un quiebre personal muy importante en mi vida. Estaba en esta parte de la separación y de decidir si me divorciaba o no, etcétera. Y la verdad que cuando yo tomé semillas por primera vez, como que no le hice mucho caso. Como que, ay, ¿cómo es posible que haya tanto amor, no? En el entrenamiento. Ay, no, es que esto no puede ser verdad. Y realmente me acuerdo que no terminé ese entrenamiento. Y alguien que tú y yo conocemos, que se llama Gabo, me dijo, pues ahora vas con la mera, con la creadora del entrenamiento. Está muy lejos donde vas a ir. Y yo no tenía coche en ese momento. Pues me acuerdo que fui, y creo que desde la primera vez que te escuché, me enamoré de tu voz, me enamoré de semillas. Y eso hizo que yo continuara, y al poco tiempo empecé a trabajar. ¿Te acuerdas? Ay, ¿cómo no? Y fue de las declaraciones, porque en semillas vivimos muchas cosas. Es un entrenamiento muy amoroso, ridículamente amoroso, le digo. y ahí fue, creo que como dijéramos, mi punto de quiebre, pero también de mi sanación, de mi curación, de mi libertad y de tomar una decisión importante en mi vida, que era desapegarme de 24 años de matrimonio, ¿no? Sí. Pero bien desapegados, con el agradecimiento, con toda esta base de semillas, que connota muchas áreas y muchas, vamos a hablar de algunas de las áreas de semillas, como para que las conozcas, y de verdad, esto fue como ese primer cambio, Anita, mi transformación de vida personal. Que a pesar de que había tomado muchos entrenamientos, que todos han sido maravillosos y lindos, pero yo creo que este no me había tocado tanto en mi vida. Y yo creo que ahorita te puedo decir que es el primero que me ha tocado. Después, si yo, tú sabes, lo de Byron Katie, y en esta certificación de poder clarificar los pensamientos y ponerlos en orden, ¿no? Y bueno, y así, pero ¿cómo fue que nació este entrenamiento de semillas? Ah, es una historia muy bonita. Sí. Yo también estaba en una crisis importante en mi vida, también me estaba divorciando con dos pequeñas, y como que sentía que allá había algo que yo no estaba entendiendo en mi vida. Había algo nuevo. Tomé un programa de 3 días con una maestra maravillosa, hablando de maestros, Betty Sproul, y con ella aprendí por primera vez en 3 días lo que era el coaching ontológico, y me tocó muy profundamente. Un año después le hablé por teléfono y le dije, Betty, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, pues hago una escuela de coaching. Por mí, me puede haber dicho macramé, que de todos modos hubiera yo oído, porque yo sentía que ella sabía algo que yo no sabía y que era mi siguiente momento. Y me fui a estudiar con Betty, y en el camino, en una forma maravillosa, mística, preciosa, conocí a otro de mis maestros de vida, que es el maestro Paul Shelley, que es un neurolingüista global, autor de no sé cuántos, bueno, sobre todo una metodología en la cual ahora se llama bineural, pero él fue uno de los pioneros para poder trabajar con ambos cerebros, para poder alinear el inconsciente. Entonces, estuve con Paul Shelley, él me dio mi primer entrenamiento de abundancia, el cual me enamoré, y le dije, déjame hacerlo en México. Y me dijo, no, haz el tuyo. Claro. Y entonces me ayudó a diseñar unas meditaciones y también pues mucho su trabajo de Paul y de Betty ya entró en mí, y pude entonces desarrollar un entrenamiento que le puse 7 semillas de amor y de abundancia, que es un entrenamiento muy bonito porque está basado en la idea de que el amor lo puede todo. Por eso dice Tony que es ridículamente amoroso, ¿sí? Porque siento que el amor lo puede todo, el amor no como el amor de pareja, sino el amor como esa emocionalidad, pero también como ese compromiso, pero también como esa visión sin juicio sobre el otro, como también como compasión
hacia uno mismo, hacia otros, y creo que desde el amor podemos crear toda la abundancia que estamos buscando crear en nuestras vidas. Y el entrenamiento de 7 semillas es eso, es un camino de 12 semanas en las cuales conocemos cómo funciona nuestra mente y cómo nuestras ideas limitantes, nuestras preconcepciones, nuestros juicios, nuestras evaluaciones proyectan un mundo particular, y esa proyección genera lo que es posible o no es posible para nosotros. Entonces, cambiar nuestra visión del mundo y nuestra percepción y trabajar con nosotros mismos genera nuevos espacios de posibilidades y por ende nueva abundancia en nuestra vida. Entonces, un camino de generación de abundancia a través del autoconocimiento y del amor. Exactamente, y de verdad, quien esté interesado no se lo pierda. En la red de Ana habemos muchos entrenadores que damos este entrenamiento, y como para que te sorprendas más, este entrenamiento pues aterrizó en el reclusorio norte ya. Este es el séptimo año. ¡Séptimo año! ¡Séptimo año, Anita! ¡Qué rápido! Ay, yo te digo que de verdad, para mí los proyectos más bonitos son los sociales, y ese proyecto que has liderado y ahora con Ricardo, para mí ha sido una gran alegría. Sí, la verdad que sí, creo que era uno de tus grandes sueños, de tus grandes deseos. Sí. Y dentro del programa de Semillas, pues hay un área de decretos, declaraciones, afirmaciones que tenemos con Ana. Y de verdad, cuando tú los postulas y los visualizas y los pones no en una perspectiva de a ver si pasa, es porque sí pasa, ¿no? Y uno de los retos, porque Anita nos los comentaba mucho, era que quería llegar a este rubro de los reclusorios. Y bueno, las cosas llegan de diferente forma y a través de muchas cosas, ¿no? Sí. El punto es que esta declaración que puso Ana, bueno, pues llegó a través como de Valentín. De Valentín y con Tony y todo esto. Entonces, sí. Hoy ya estamos en este año 7, que para mí ha sido una maravilla, en más de 1.500 más de hombres, 1.500 hombres. Ya graduados en Semillas. Entran de una forma y salen de otra y aman Semillas. Entonces, imagínate tú si en las personas, y sobre todo que son adictos. Sí. Que son adictos. Y pues es en recuperación. En recuperación. Y todavía es un poco más complicado que puedan entender justo por cómo traen manejando sus adicciones, ¿eh? Sí. Y que a lo mejor no hay mucha comprensión, no hay mucho entendimiento. Y aquí se genera todo eso. Es correcto. La comprensión, el entendimiento, el despertar de conciencia, el amarse a sí mismos, el perdonar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, realmente ha sido como una de las cosas más importantes, que gracias a tu entrenamiento, a tu creación, pues esa gente hoy puede decir, gracias Dios mío, porque llegó esto a mi vida. Y tú sabes que han salido varios de ahí y nos han buscado, a mí me han buscado fuera, y bueno, pues estoy muy contenta porque en ningún momento he tenido miedo de hablar con ellos, porque sabemos lo que hemos construido con ellos. Claro, y creo, Tony, que además el proyecto de Semillas, ya una vez hicimos la cuenta hace como un año y medio, de cuántas personas han tomado el entrenamiento de Semillas a través de sus 28 entrenadores certificados, y alrededor de 10,000, ya contaron con los del reclusorio. No, yo creo que más. ¿Más? Yo creo que muchos más. ¿Sí? Habría que revisar los números. Sí. Pero lo que me importa más es que nosotros podamos vivir desde este amor y desde esta abundancia, y que podamos entender que el mundo que está cambiando tan rápido, y que tenemos tanto miedo, tenemos que salirnos del miedo y pararnos con el amor, porque cuando nosotros nos paramos desde este lugar, Tony, proyectos milagrosos como este proyecto de El Reclusorio y las Semillas ocurren, ¿no? Claro. Y la verdad es que este proyecto de Semillas lo ha hecho la comunidad de entrenadores de Semillas. Yo lo he apoyado siempre, pero se ha hecho así, y creo que ha sido ese pararse por dar en abundancia. Y creo que los resultados son muy, muy impresionantes. Sí. La verdad, pues, yo siempre agradecida contigo por haber tomado ese liderazgo, mi Tony, y con ese amor tuyo que tienes tan profundo. Sí, la verdad que esta parte del servicio pues también se contagia, ¿no? Sí, yo creo que tú eres parte de,
de ese liderazgo de servicio que nos enseñaste de atrévete, ¿no? No te quedes ahí sentada, atrévete, ya es algo más importante, es parte de. Y bueno, luego viene, ya se construyó, empezaba a formarse a Madi, con más estructuras, semillas, y luego viene la escuela de coaching. Sí, la escuela de coaching. Pues es un proyecto maravilloso, yo me fui a entrenar con Betty entonces a Minneapolis hace 20 años, 21, sí, en el 2003. No sé, por sí, ahí, 2003, ¿verdad? En el 2024. Sí, hace 21 años, y entonces me formé como coach, y después me llamó para que hiciera algunas traducciones, más mexicanos iban a verla allá, entonces trajimos la escuela a México. Un proyecto muy apasionante que ha tomado mucho, mucho de mí para poder crearlo. Lo creamos en México alrededor de 10 años. Ahora lo regresamos a Estados Unidos, pero más bien se hizo global con el COVID. Con el COVID todo se transformó también. Más de 1,000 coaches hemos entrenado. Sí. A mí eso me encanta porque son más de mil soldados, como diría este psicólogo chileno, los soldados de la luz, ¿no? Sí. Que creo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos entrenarnos bien si queremos pararnos por otros. Porque hay mucha gente que dice, yo soy coach, que dice, ¿qué están haciendo? Pero realmente entrenarse como un coach certificado en cualquiera de las escuelas que son de alta calidad es importante. Y muy creo perfecto. Que pues ahí seguimos, como decías, estamos ya en muchos lados del planeta y muy contentos, en inglés, en español, es una escuela muy amorosa, Betty Sproul todavía muy activa en la escuela. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir de Betty? Yo tomé el máster con Betty Sproul aquí en México 2-3 veces y luego como staff, pero ahorita que mencionas esta parte de todo el universo de la escuela de coaching, yo te voy a decir, ¿cómo es que yo llegué con Ana? En el coaching. Entre este quiebre, pues mi hija, tú sabes que también estaba como en un quiebre. Claro. Porque nos estaba sosteniendo a la familia completa, yo no sabía, ¿no? Sosteniendo a su papá, a su hermano, a mí. Y ella creo que era la que más necesitaba el apoyo de poderse pues, instrumentar para ella misma, reconstruirse. Y yo andaba como loca buscando algo. Y me acuerdo que Antonia Chi, la que me dijo, te voy a llevar a un lugar maravilloso, ¿no? Y también la acompañó por Gabo. Venimos, estuvimos en una entrevista, Ana estaba enferma, me acuerdo, pero por Zoom, nos entrevistamos con Ana y con Betty, y mi hija salió maravillada y sigue muy enfocada con su coaching para ella. En algún momento dio sesiones y demás, pero decía, es que siempre voy a estar conmigo, ¿no? Claro. Y así fue como yo conocí a Ana, conocí a Betty Sproul, conocí a Madi, y luego vine yo a Semillas, ¿no? después de Jimena. Y creo que la escuela es una escuela también que ha llegado a los corazones, a las vidas de las personas, porque reconstruyen vidas, reconstruyen caminos, reconstruyen. Y que no lo quiera hacer así es porque de verdad no le está poniendo nada de interés. Pero si te amas infinitamente, este camino lo puedes recorrer acompañada todo el tiempo de Ana, porque no importa que ya haya sido certificada, te acercas con Ana y Ana, fíjate que aquí ella siempre está. Ay, y es algo que no todas las escuelas lo tienen. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por hacer. Pues nuestra puerta siempre abierta para nuestros exalumnos, que son como 250 en México, pero siempre abierta, y sobre todo porque siento que cada vez nosotros necesitamos más. Más estar parados por otros. Ahorita que te oía, yo decía, más de 1,000 personas certificadas, pues francamente son literalmente ya decenas de miles de personas que han sido tocadas por estos alumnos a nivel global, que siento que es lo que se requiere, un ejército de cada vez personas más conscientes como tú, que has caminado tanto después de las semillas y que le das tanto a tantas personas, y que eso es lo que nos toca. ¿No? Salirnos de nuestros problemas personales, arreglar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y desde este lugar pararse en la contribución hacia otros. Y ojalá mi vida sea un testimonio de eso, mi Tony. Uy, pues claro que lo es, amiga, porque es mucho.
porque con semillas también construiste tu libro, ¿no? El libro de la abundancia, que fue el primero que leímos todos, tus alumnos de semillas. Todos los alumnos de semillas. Sí. Y así, paso a paso, ha ido muchas cosas, y luego viene este entrenamiento de integridad. Digo, vamos a hablar de muchos otros, pero este entrenamiento de integridad que también yo me puse contigo, y creo que ahí, híjole, también fue como un estallar de palomitas. De palomitas. ¿No? Sí, el entrenamiento de integridad es fuerte, porque el valor de la integridad para mí es el valor que integra, que nos hace uno, que nos hace no pandearnos, no movernos, no ser muchos. Entonces, el entrenamiento de integridad está muy, ¿cómo te diré? Como muy anclado. Muy, ¿no?, anclado. Y bueno, pues también está activo los que quieran tomar el entrenamiento de integridad. Y bueno, ya lo último que he hecho, que no sabes, es una red de master coaches. Ay, sí, de Latinoamérica y España. Empecé hace 5 años con Damián Goldbart, un ex presidente de la ICF Global. Y pues yo le decía, me siento muy solita, ¿no? ¿Dónde están los otros master coaches? Entonces me dijo, te voy a presentar algunos. Hacemos una red, ya somos 105 master coaches de Latinoamérica y España. Escribimos nuestro primer libro, El Ser y el Hacer del Coach. Y ahora estamos escribiendo nuestro segundo libro, vamos a tener una conferencia global. Entonces, muy padre también poder servir en términos de nuestra profesión. Claro. Hacer que como profesionistas, Tony, los coaches y todos los que estamos entrenando en términos de conciencia, podamos aprender los unos de los otros en una red y también dar al mundo un regalo. Entonces, pues bueno, esos son. Ahora sí que ya recorriste mi vida, Tony, hasta la semana pasada. Pues es que de eso se trata, de que la gente te conozca, se integre contigo, que venga a tu escuela, que venga al entrenamiento de semillas, que se formen como entrenadores, como coaches, y de eso se trata, ¿no? Porque el programa, el objetivo del programa es ese, que conozcamos a todo mundo. Y yo honrada, porque tú sabes que el camino de mi vida no fue tan fácil cuando yo te conocí, pero al tomar todo esto y al tener tu confianza, y me acuerdo que me decías, quiero que coordines a la red de entrenadores. Yo decía, mira, yo no soy ni siquiera entrenadora, ¿no? Pero vas a ser, ¿no? Lo declaraste y soy entrenadora y estoy muy orgullosa, y gracias por echarme la patada. La patada de inicio. Sí, de aventarme. Entonces, de ahí creo que esa Tony que estaba guardadita, sí, despertó. Sí. Despertó. Y te seguiste a ti misma con tus sueños, con tu propia sabiduría, y ese es lo que a mí más me gusta, ¿no? Que cada uno de los entrenadores, en particular contigo, verte tan fuerte, tan feliz, tan plena. Y bueno, pues aquí estoy contigo, todavía nos vamos a hacer más grandes, ¿no? Todavía mucho más, sí, claro. Así que bueno, pues, ¿con qué te quieres despedir, Anita? Porque este programa continúa para dentro de 8 días, no se lo pierdan, porque vas a conocer muchas cosas de las que vamos a platicar ahorita, Anita. Bueno, en el siguiente programa. ¿Con qué te quieres despedir, Anita? ¿Qué mensaje les quieres dar? Yo me voy conmovida de lo que es cultivar una relación. Todas las relaciones a largo plazo tienen arribas y bajos, para un lado, para el otro, pero cuando te paras desde el amor, una conversación se limpia y se crea y se recrea, y yo así me siento contigo, llena de agradecimiento por esta relación. Gracias. Y por este programa me voy muy, muy conmovida de quién eres conmigo y yo contigo. Sí, gracias, eres muy bien correspondida, lo sabes. Y también gracias por la amistad y por la confianza, que es uno de los temas que igual valía la pena hablar, ¿no? Claro que sí. Así es que bueno, nos vemos el próximo programa, y crea tu vida desde este lugar, desde el amor. Hasta luego.